Ahí está. Ahí ¿Tú está. tienes ahí? Perdón. Bien. Eso no es bueno que comas eso. Entonces, chécate que tu silla esté estable, por favor. No rueditas, no cojines. Nos sentamos en donde tú sientas que tienes posibilidad de poner la espalda lo más recta posible. Como si tuviéramos un chupón gigante que te jala para arriba. Eso es. Ahora vamos a inhalar y subir los brazos. Estira arriba. Jala y alarga. Exhala. Al exhalar vas a apretar el cinturón abdominal. Aprieta aquí y un poquito también el piso pélvico, ¿ok? Entonces, bien. Inhala y sube los brazos. Alarga y estira hacia el cielo. Aprieta piso pélvico, aprieta tu cinturón abdominal. Exhala abriendo los brazos muy despacio, despacio. Aquí me voy a quedar a la mitad. Relaja la panza, relaja el estómago. Eso es. Vamos a poner manos palmas arriba y palmas abajo. Arriba, abajo. Pura palma. Ahora, conforme vamos avanzando, quiero que sientas cómo vas a jalar al frente y vas a darle continuidad a esa rotación. Y luego hacia atrás y jalas el pecho para adelante y los hombros para atrás. 8, 7. 6, adelante, separa los omóplatos, hacia atrás como que los juntas. 4, 3, 2, 1, jala arriba, inhala, jala hacia arriba, haz contacto con tus manos arriba, aprieta piso pélvico otra vez, exhala y baja los brazos. 4, 3, 2, 1, eso es. Déjenme hacerme un tantito más para acá. Y también la cámara como que está chueca. Un segundo. Bien. Ok. Bien. Una vez más, inhala, sube los brazos. Ahora vamos a poner los dedos entrelazados y como un lápiz en el dedo. Ok. Estoy así, entrelazo todos mis dedos menos uno. Estira arriba y vamos a hacer círculos chiquitos. Ahora, fíjate cómo es que hago círculos en el cielo, pero lo que pasa con mis costillas es que se juntan y se separan. Y ahora hacia el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Me quedo apuntando hacia el cielo. Inhala. Exhala. Abre los brazos. Y ahora voy a jalar hacia adelante el pecho. Eso es. Jala arriba, palmas arriba. Jala abajo, palmas abajo. Ahora quiero que el ombligo sea el que se encaja. Así voy a imaginar cuando bajo que el ombligo jala hacia la espalda. Venga. 8, 7, palmas arriba. 6, palmas abajo. 5, palmas arriba. 4, al frente. 3, 2, 1. Inhala. Exhala, última al frente. Y aquí voy a alargar los brazos hacia adelante. Hacia adelante. Ahora, la mirada no tiene por qué estar adelante. Voltea a ver al suelo. Eso es. Y vamos a hacer los brazos arriba y abajo. 8, 7, 6. Chiquito, 5, 4. No necesito que suban mucho. Es nada más de las orejas al suelo. 3, 2. Uno, eso es. Me quedo con los brazos abajo, descansando. Eso es. Ahora, me voy a agarrar con las manos por atrás de las rodillas. Eso es. Inhala, exhala y jala hacia abajo. Aprieta todo tu abdomen. Aprieta con gentileza, pero vamos a estimular todo lo que son las vísceras. Relaja tus brazos, inhala. Exhala, otra vez. Agáchate y aprieta tus piernas por debajo. 5, 4, relaja la cabeza. 3, 2, 1. Perfecto. Regresamos posición inicial. Las manos en postura de oración. Jala hacia arriba, inhala. Jala hacia adelante y hacia arriba. Como que hago una reverencia. 7, arriba.
Seis. Siente cómo las vértebras van bajando y luego van subiendo. Cinco más arriba. Cuatro. Separa tus omóplatos al bajar. Júntalos al subir. Tres. Arriba. Dos. Arriba. Última. Uno. Arriba. Perfecto. Vamos a bajar. Mano derecha hacia adelante. Mano izquierda hacia atrás. Si tienes tu silla, te agarras de ella. Eso es. Ahora, voy a tratar de voltear a ver lateralmente. Entonces, mi pecho está viendo hacia un lado y mi brazo está al frente. Este brazo que está adelante, lo voy a tratar de jalar. Así, lateralmente. Como que quiere alcanzar la silla. Cinco, cuatro, tres, dos. Me voy a quedar tratando de jalar lo más que pueda, juntando las dos manos. Y regreso al frente. Eso es. Siente un brazo como trabajó y el otro. Vamos a volver a subir los brazos. Inhala. Exhala. Ahora vamos a voltear. La mano contraria al frente. La otra hacia atrás. Agárrate de la silla con la otra mano. En cualquier lado de la silla. El chiste es que hagas una torsión con tu cintura. Y esta mano que está adelante va a empezar a jalar hacia atrás. Como en oleadas. Seis. 5, 4, el chiste es que volteas a ver hacia atrás, de repente si puedes, 2, una más, al frente y me voy a quedar aquí contando 4, 3, 2, 1, regresa al frente, perfecto. Vamos a empezar a hacer patadas con los pies, vamos a energizar toda la planta de los pies, primero con la punta, puntitas. Ok, ahora con el talón. Regresamos, puntas. Talón. Tienes que sentir la diferencia. Punta. Talón. Una vez más, punta, pero tratando de levantar más las rodillas. Más alto, más despacio, no hay problema. Tres, dos, uno, talón. Trata de levantar más rodillas. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Planto los pies. Ahora voy a subir talón y baja. Sube, baja una vez más. Sube, baja, sube y empezamos a dar giros hacia adentro. Mueve tus tobillos. Dale el mayor rango de movimiento hacia adentro que puedas. Y jalamos ahora hacia afuera. Movimiento contrario, 4, 3, 2, 1, eso es, plantamos los tobillos, ahora manos aquí al pecho y vamos a jalar hacia enfrente y atrás, enfrente agarra vuelo y trata de pararte aunque sea un centímetro de la silla, 8 más, 7, fíjate bien que cuando vas al frente alargas los brazos, 5, 4, venga, siente cómo estamos fortaleciendo los brazos, 2, 1 más y me quedo sentado, bien, vamos a subir una pierna, manténla aquí, jala hacia atrás la rodilla, ahora agárrate por abajo y jala hacia ti, entonces estoy así, al frente atrás, al frente atrás. Como puedas, ya sabes que esta clase es lo que tú te sientas bien. La idea es que salgas más contento de lo que entraste, ¿ok? Bajamos la pierna y vamos al otro lado. Aguanta 5, 4, 3, 2, 1. Agarra tu pierna por abajo. Me volteo para que me veas mejor, pero el chiste es que te agarres por abajo y ahora jala, estira. Jala, estira. Cuando jalo, aprieto mis costillas. Y acuérdense que de alguna manera se está activando todos los intestinos, el hígado, el estómago. Una más. Estira. Eso es. Llegamos. Ahora vamos a agarrar nuestra liga, por favor. Ya que estamos trabajando con las piernas, vamos a continuar. Agarra la liga entre tus pies. La voy a bajar tantito. Para que, ay, ups,
aquí, a ver si me pueden ver ahí. Un poco mejor. Bien, es que estoy estrenando camarita. Bueno, a ver, aquí abajo, eso es. Primero vamos con puros brazos. Acuérdate que si está corta tu liga, la puedes agarrar de aquí. Y es igual. 8. Los codos pegados a las costillas. 6. 5. 4. 3. 2. Me voy a quedar arriba. 1. Un pilón. Y me quedo aquí arriba en tensión. Y vamos a hacer las chiquitas. 6. Aprieta piso pélvico. Cinturón abdominal. 3. 2. 1. Y relaja. Sacude brazos. Venga, tía. Muy bien. Sacude brazos. Bien. Yo, como tengo mi liga lo suficientemente larga, la voy a pisar por completo. Puedo pisarla con las dos piernas o puedo pisarla nada más con un pie. Me da igual. El enfoque de todas maneras está arriba. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Jalo atornillando mis codos a las costillas. Una para arriba. Bajo. Y ahora, sin doblar codos, una para arriba. Bajo. Uno. Arriba. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y 0. Abajo. 0, me quedo estirando mis brazos y chiquitos. 5, aprieta tu abdomen. 4, piso pélvico. 3, 2, 1, súper relajo. Muy bien. Ok, ahora voy a agarrarme de un solo pie y con la mano contraria voy a agarrar la liga. Ok, vamos a trabajar este músculo de afuera y es haciendo esto. Si tu liga está muy corta, písala con fuerza y jálala sencilla. Es más, creo que es mejor hacerlo de esta manera. La voy a pisar con un solo pie. Una mano se queda aquí nada más deteniendo la liga y la otra es la que alarga el lateral. Fíjate que no estoy doblando el codo, ¿eh? Estira y alarga y trata de hacer esa torsión hacia atrás que habíamos hecho. Poco a poco. 5, el chiste es que sea torsión lateral. 4 más. Venga, 1, abajo. 2, abajo. 3, venga, venga, abajo. 4, abajo. Vamos a sacudir tantito. Sacude, inhala, exhala. Vamos a empezar a sacar. Y aquí chiquito, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Ok, fíjate bien, voy a quitar el pie de la liga sin soltar este brazo y lo voy a agarrar por atrás para empezar a hacer tríceps. Abusado con las ligas. Entonces, repito, de estar acá abajo haciendo este, simplemente quito el pie, lo agarro con la mano contraria, lo pasamos para atrás. Aquí atrás me lo puedo acomodar así o estirando y empezamos. No, a mí me queda demasiado flojito. Venga, 8, 7, tríceps, 6, trata de que el codo quede como que a la altura de los ojos, 5, 4, estira por completo, muy bien Ivette, 3, bien tía, 2, 1, me voy a quedar estirando. Y ahora, ten mucho cuidado de que no se te zafe la liga, pero quiero que nos vayamos tantito para adelante y tantito para atrás. Al frente, atrás. Explora cómo se siente cuando me hago para atrás y la liga como que me quiere jalar y entonces permite que se estire un poquito el hombro. 2 más. 1, atrás, última, al frente, inclinándose al frente y atrás, y ahora quito la tensión, regreso al centro, vamos a poner la liga en las piernas, los brazos en las rodillas, cierra tus ojos tantito,
Inhala profundo, exhala. Y siente la diferencia entre el lado que acabas de trabajar y el otro lado. Pasa tu atención por un momento a tu respiración. Y trae a tu conciencia cómo se siente este lado que trabaja. Relaja tu cara inhalando. Exhala más despacio. En la última parte de esta exhalación vas a empezar a apretar piso pélvico, manteniendo tu cara relajada, haciendo una tensión abdominal y en piso pélvico. 5, 4, relaja tu cara. 3, 2, 1. Eso es, relaja. Vamos a sacudir un poco, abre tus ojos. Inhalamos profundo otra vez, sube hombros. Exhala. Sacude, sacude. Vamos con el otro lado entonces. Ok, nos quedamos en... Voy a pisar el pie, pisar de un lado. Y ahora voy a poner el enfoque hacia el lado contrario. Jalando lateral, buscando, como hace rato que volteaba a ver para atrás. Bueno, lo más amplio que puede el movimiento. 8, abajo. No me dobles el codo, abajo. Y aquí quiero que involucres el abdomen, por eso la torsión. 6. Ándale, Silvia, no te me hagas bolas. No, es que se lo solté. Ah, pues abusada, porque eso sí. Se me zapó del pie. Te tumba los dientes. 2. 1. Uno más, lateral, jala hacia atrás lo más que puedas, regresa despacio, despacio y sacude, sacude los brazos. Bien, inhala profundo. Have a good day. Inhala, exhala y vamos a hacer el último, jalando. Como que jalas a medio camino y chiquitos. 5, 4, con tensión, 3, no dobles el codo, 1. Y regresa. Eso es todo. Sacude, quita el pie de la liga. Vamos a jalar hacia atrás. Acomódate, date un tiempillo. Acomódate. Busca que sea la tensión que quieres para este ejercicio hoy. Y empezamos a jalar hacia arriba. 8. 7. 6. Acuérdate, el codo va pegado a la oreja. 5. Expande bien. 4. Estira. 3. 2. 1. Atrás. Inhala. Exhala. Jala arriba. Y ahora vamos al frente. Atrás. Y explora esa articulación del hombro cuando se jala para atrás. Que no sea de manera brusca. Siempre controlado. Una más. Última al frente. Última hacia atrás, déjate sentir esa articulación despacito y ahora quitas tensión y regresas al frente. Eso es, perfecto. Bien, vamos a agarrar esa liga, jalándola para atrás. Es decir, me la pongo por abajo de las axilas y ahora voy a jalar al frente. Este ejercicio puede ser tan fácil o tan pesado como tú lo busques, dependiendo la tensión, la velocidad. Vamos por 20 segundos más. Fíjate que puedes hacerlo un poco más exagerado si sumes el pecho al frente y lo abres cuando vas para arriba. Venga, 10 segundos. Cada quien a su paso. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhala arriba, abre tu pecho, exhala al frente, encoge tu ombligo hacia atrás, me quedo aquí, 5, 4, sume tu esternón, 3, 2, 1, y relaja, eso es, 7, trabajo en brazos, súper bien, estamos fortaleciendo la espalda alta y toda esta articulación. Muy bien. Vamos entonces, por favor, a pararnos tantito. Ya sabes que
si no te sientes con ganas de pararte, no pasa nada. Puedes seguir en tu silla, haz la modificación. Quizá yo te puedo decir cómo, o si tú encuentras una manera. Déjenme arreglar bien el... Ahí está. Ok. Bueno. Bien. Entonces, estamos aquí parados. Vamos a tratar de tener las dos piernas estiradas, ¿ok? Estira tus dos piernas. Perdón. ¿Saben qué? Mandé a pedir un tripié y me llegó a Sonora. Entonces, tengo que improvisar. Aquí estamos. Ahora sí, perfecto. Bien. Tengo las dos piernas estiradas. Vamos a hacer este ejercicio. Si estás sentada, tía, ahí quédate. Nada más. Hazlo. 5, 4, 3, 2, 1. Me voy a quedar de puntitas. De puntitas. Si quieres, apóyate en tu silla un poquito, pero mantén arriba. Ahora, vamos a poner toda la planta del pie y jalar hacia abajo y hacia atrás. Es importante que no hagas esto adelante, sino hacia atrás. ¿Sí? Jala las pompas hacia atrás. Apóyate de tu silla si quieres. Venga, subir y bajar. 10. 9, yo estoy contando nada más, tú hazlo a tu ritmo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me voy a quedar abajo, abajo. Estira un brazo. Si te sientes bien, estira los dos al frente. Ahora larga hacia arriba. Deja los brazos arriba, sacude tantito tus piernas. Estira tus codos lo más que puedas y baja los brazos. Bien, vamos a jalar una pierna arriba. A ver cómo te va. Conste que me estoy apoyando de mi silla o de algún mueble. Venga. Jala ahorita tu empeine hacia atrás. Trata de estirar tu cuádriceps. 3, 2, 1, abajo. Sacude. Y vamos con el otro lado. Puedo yo voltearme, buscar la otra pierna. Lo que es muy importante es que tengas el apoyo de tu silla. Y recuerda que lo puedes usar de manera intermitente. Es importante trabajar el equilibrio. 3, jala hacia arriba. 2, 1, regresa para abajo. Vamos a echar una pierna para adelante y la otra para atrás. Así. Vamos a agarrar otra vez nuestra liga. Esta es una postura, una modificación de una postura que se llama la del guerrero, bueno, guerrero 1, que es acá arriba. ¿Sí? Este es guerrero 1. Entonces, vamos a agarrar nuestra liga y empezar a hacer chiquitos. Bueno, ese es lo que digo, aguas con eso. Aquí. Fíjense bien, ¿eh? Tengo esta rodilla doblada, la de atrás semiflexionada. Estoy sobre la bola del pie. Y venga, aquí adelante. 6, 5, 4. Tú puedes hacer este, tía. 2, 1. Inhala, exhala y sube. Mantén arriba. 5, 4. Y ve, trata de agarrarlo más cortito. 3, 2, 1. Regresa al frente. Estira tu pierna de adelante. Reacomódate, inhala, exhala y baja al frente. Lo más que puedas aquí. Solamente tienes que sentir este estiramiento atrás. Hey, hello. Hola, tío. Hi. Nice to see you. Ok, regresamos. Mismo ejercicio. Flexiona la rodilla de adelante. Una cosa, la rodilla no debe de quedar aquí y el tobillo atrás. No. Es como si fuera un árbol que crece y que está, los dedos de los pies tienen que estar por delante, ¿sí? De la rodilla, digo, exactamente. Entonces, abre bien tu compás, estira al frente y vamos. 8, chiquito, 7,
6. Más chiquito. Ey, Ivette, lo estás agarrando así. Eso es, cortito. Casi así, mira. 5. 4. 3. Eso es. No doblen los codos. 2. 1. Manténlo abierto. Inhala. Exhala y jala para arriba. Siente que las costillas se abren. Estírate arriba. 4. Echa los brazos para atrás. 3. 2. 1. Y baja despacio. Eso es. Suelta tu liga. Estira la pierna. Inhala. Exhala y baja. Aquí. Aquí lo que quieres, tía, es encontrar este estiramiento de la pierna. Entonces, si estás sentada, estira la pierna al frente, estira la pierna al frente y baja. Tienes que hacer las pompas para adelante de la silla, ¿ok? Pero es el mismo efecto que estamos buscando aquí. Bien, subimos la postura. Vamos ahora, con los dos pies mirando adelante, vamos abajo y arriba. Ok, agarra tu liga, inhala, exhala abajo, abre, mantén 4, 3, 2, 1 y sube, relaja, inhala, baja y ahora vamos a poner las manos arriba de la cabeza, 4, 3, arriba, 2, 1, estira, baja las manos, inhala, exhala, repito, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Ahora vamos a echar pierna contraria adelante. Jala un buen compás abierto. Recuerda, no es esto nunca. Siempre hacia adelante. Con mucha estabilidad. Y vamos ahora. En vez de agarrar la liga aquí enfrente, chiquita, vamos, por favor. Vamos a agarrarla un poco más larga. Y hacer arriba, abajo. Arriba, abajo. 8, abajo. Silvia, la estás agarrando muy larga. Esto así no tiene chiste. Agárrala más cortita. 8, abajo. 7, abajo. 6, 5, venga. 4, mantén los dos brazos al frente. 3, 2, 1, estira. Estira pierna delantera, inhala. Exhala, abajo. Estira tu pierna así. No vayan a estirar la pata, cuidado. Estira. 3. Relaja la cara. 2. 1. Y sube. Ahora, fíjate bien. Volvemos. Regresa a tu flexión de la rodilla delantera. Hace rato estábamos haciendo esto. Ahora vamos a hacer lo contrario. La mano que estaba arriba pasa para abajo. Ahí. Y la mano que estaba abajo pasa para arriba. Y vamos. 8, 7, 6, 5. Agarro la más corta, Silvia. 4, 3, 2, 1. Me quedo aquí. Regreso al frente. Relajo brazos. Estira la pierna delantera. Inhala. Exhala. Jalo al frente, 5, 4, apóyate de la misma pierna, te puedes apoyar de tu silla, si estoy aquí, pues me apoyo de la silla, 3, 2, 1, regresamos postura normal, eso es, bien, vamos a hacer un poquito de ejercicio aeróbico, nada más para subir el pulso, ok, entonces es lo siguiente. Estoy plantada al centro, voy a jalar una pierna abierta, centro, y una pierna izquierda, centro. Eso es todo. Abran bien, abran bien. No es chiquito, lo puedes hacer chiquito, claro. Trata de abrir un poco más, sin perder tu balance, puedes estarte agarrando de muebles que estén ahí cerca. Y ahora, si te sientes bien, vamos a empezar a meter brazos. Brazo, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Venga,
30 segundos a tu paso. Puedes subir un brazo, bajar el otro, 25 segundos. Venga, vamos a sudar un poquito. 20. Sube y baja tus brazos, tía. 15. Mis brazos también. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Último. Me quedo al centro. Camina en tu lugar. Camina en tu lugar. 10. 9. Sacude. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Eso es todo. Ok. Acércate a tu silla. Sube una pierna. Eso es. Abajo. Apretando tus costillas. Eso es. Aquí como estoy, vamos a tratar de estirar los brazos al frente. La mirada hacia abajo. Estira. Estira tu postura aquí enfrente. Ahora, las manos las voy a poner enfrente de la nariz, en posición como de oración aquí. Eso es. Y sube. Y baja. Al frente, estirando hacia la silla. Regresa a la nariz. Sube al cielo, elevando también tu pecho. Inhala. Exhala abajo. Al frente, estira. Regresa nariz. Hacia el cielo. Exhala abajo. Un round más. Al frente, estira. Alarga. A la nariz, arriba y regreso, postura de oración. Voy a recargar mis costillas en las piernas y aquí como estoy voy a subir brazos. Venga, como si estuviéramos volando. 6, 5, 4, 3. Me voy a quedar con los brazos arriba en una. Arriba, mantén 5, arriba, 4, 3. La mirada va abajo. 2, 1 y ahora las manos por atrás de la espalda. Simplemente aquí, si te sientes estable, ¿eh? Aquí me quedo nada más. Inhala, exhala. Si te sientes bien, poco a poco el pecho hacia arriba. Si no, agárrate de una mano abajo y la otra la conservas atrás de la espalda. Como tú te sientes. El chiste es lograr echar hacia atrás el pecho ligeramente. Puedo estarme agarrando de algún mueble con un brazo, con dos, pero es regresar aquí. 3, la mirada hacia arriba. 2, 1 y regreso al centro. Regreso a mi silla, bajo la pierna, aquí como estoy, subo y bajo tobillos, pero fíjate cómo estoy. Dobla tus rodillas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Vamos a subir la otra pierna. Fíjate que quede bien estable, ¿eh? Nada de sillas con ruedas, etcétera, porque sí puede ser peligroso. Ahora inhala, exhala, aprieta tu pecho contra la pierna. Siente esas costillas que se aprietan, se acomodan. Inhala y suelta tu agarre. Inhala. Exhala. Otra vez hacia abajo. Ahora estira los dos brazos al frente. Si tu silla tiene respaldo, a lo mejor lo logras tocar. Si no tiene respaldo, no importa. La mano vamos a ponerla en la nariz, en postura de oración. Y ahora sube hacia arriba. Inhala. Regresa las manos a la nariz. Bajo. Y estira enfrente. Alarga, estira como si te estuvieras echando un clavado.
Regresa manos a la nariz. Manos hacia el cielo. Inhala. Exhala, baja a la nariz. Bajo mi postura y manos al frente. Tres más, venga. Nariz. Arriba, estira. Regreso, nariz. Bajo el pecho y estira el frente. Dos más. Nariz. Estira. Brazos por arriba de la cabeza. Regresa los brazos a la nariz. Baja tu pecho y estira hacia el respaldo de la silla. Uno más. Regreso, nariz. Alargo hacia el cielo. Inhala. Exhala. Bajo pecho y estira el frente. Me quedo estirando al frente. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, los brazos como si fueran un pájaro, pero ahora en vez de hacer todo el vuelo, voy a hacer de aquí para arriba, nada más. Trato de hacerlo de la mitad para arriba. Y vamos por 10, 9, 8, jala hacia arriba, 7, la mirada hacia abajo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me quedo arriba, 4, 3, tensión, 2, 1, vamos a agarrarnos por detrás de la espalda. Si te sientes con estabilidad y con equilibrio, aquí me quedo. Si no, agárrate de la silla, puedes bajar un brazo, puedes bajar los dos. Inhala. Si estás en equilibrio, poco a poco ir levantando. Levanta el pecho, echa hacia atrás ligeramente, siente que el esternón como que se expande adelante. Echa los codos hacia atrás, 3, 2, 1, posición neutral, suelto los brazos, bajamos la pierna, eso es. Vamos a juntar las dos rodillas y circulitos para un lado y circulitos para el otro. Lo estamos aceitando. Ok, fíjate bien, vamos a abrir un poco los pies, las manos en los muslos. Y ahora voy a encajar el ombligo y joróbate hacia el cielo. Encaja el ombligo y ahora el ombligo jala hacia el piso y el esternón también. Encaja ombligo, separa omóplatos atrás y ahora baja ombligo, junta omóplatos. 8 arriba, 7 abajo, 6 arriba, 5 abajo, 4 arriba, 3 abajo, 2 arriba, 1 abajo, inhala, exhala, encaja tu ombligo por última vez y aquí me quedo, 5, 4, pega la barbilla al pecho, 3, 2, 1, baja, posición neutral de la espalda, como si fueras el center field ahí en el béisbol, nada más estoy así. Ya no estoy haciendo mucha fuerza con la espalda, simplemente estoy apoyándome en los muslos. 4, 3, la mirada relajada, 2, 1, y regresamos a la silla, por favor. Vamos a hacer unas abdominales ya para terminar. Bien, venga, súper bien. Agárrate de una pierna nada más. Con tu liga, si no traes la liga, también lo podemos hacer sin liga. Y aquí la idea es subir y bajar. Pero, ojo, hay que equilibrar entre el apoyo que nos está dando la liga y lo que yo quiero involucrar de mi estómago, de mi cinturón abdominal. Entonces, no es pura liga, pero este ejercicio es bueno porque estoy involucrando brazos, estoy involucrando espalda y hombro. Pero también abdomen. La cosa es que el abdomen lo tienes tú que hacer participar. Porque se puede hacer guaje. Venga. Se puede, ya se hizo. Aquí puedo flexionar un poquito la rodilla, ¿eh? 5, 4, espero que sientas que algo está trabajando. 3, 2, 1. ¡Ey! Eso es todo, bajo. ¿Sienten que participó un poquito la panza? Sí. Ah, bueno. Sí. Más les vale. Más les vale.
Ok. Otro lado. Suba la pierna. Acuérdate que no tiene que estar súper estirado, pero tampoco doblada acá. Es como una postura muy natural. Y subimos y bajamos. Eso es todo. Entonces, hey, no estoy moviendo mis brazos, ¿eh? Mis brazos no suben ni bajan. Mis brazos están estáticos. Casi estáticos. Lo que quiero hacer participar es mi estómago, mis abdominales. Vamos un poco más. 10, 9, venga. 8, 7. Trata de hacer un rango dentro de tus posibilidades, pero un rango que te sirva. 4, 3, 2, 1. Eso es todo. Regreso abajo. Bien. No quiten sus ligas. Vamos a volver a pisarlo. Y ahora, como son muy importantes los bíceps, vamos a repetir ese ejercicio de bíceps, pero en vez de hacerlo los dos juntos, vamos a ir derecha, abajo, izquierda, abajo. Vamos a ir cambiando velocidad, ¿ok? Veme siguiendo. Uno y otro. Uno, trata de involucrar aquí también estómago. ¡Ey! Los codos están atornillados a las costillas, Ivette. No me subas esos codos. Quiero ver que participe tu estómago. Ok, voy a empezar a hacerlos un poquito más dinámicos. Arriba, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y si te sientes bien, puedes seguir con este ritmo o podemos seguir más dinámico. 10, 9, 8, venga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso es todo. Soltamos la liga. Inhala, exhala, muévete tantito. Oh, súper bien, súper bien. Bien, me voy a acercar. Vamos a hacer último ejercicio de torsión y después la parte de la relajación, ¿ok? Entonces, sube hombros, inhala, jala hacia atrás muy despacio y mantén tus dos hombros juntos atrás de la espalda. Ahora hacia adelante. Como si abrazara algo y sume tu omóplato y separa tus, sume tu esternón y separa tus omóplatos atrás. Otra vez. Jala hacia atrás, mantén el esternón adelante, como que quiero juntar los codos. Y estiro al frente, como que estoy abrazando algo muy grande así. Otra vez. Atrás, esternón, codos juntos, tensión. Quiero ver tensión, no en tu cara. Y adelante. Sume tu ombligo y sume tu esternón. Jala brazos hacia adelante. Otra vez, tres más. Uno atrás, junta tus codos. Jala al frente. Abraza, como que quieres agarrar tierra. Jalar hacia ti. Dos, codos atrás, esternón al frente. Al frente. Jala tierra hacia ti. Eso es. Uno más. Codos, junta. Tres, dos, uno. Al frente, junta tierra. Cuatro, tres, dos, uno. Relaja hombros. Ahora sí, posición neutra. Vamos a jalar uno para abajo y uno para arriba. Abajo, arriba. Ok, me quedo de un lado. Este brazo jala hacia arriba y alarga. Puedes agarrarte de la silla, agarrarte de la pierna, donde tú quieras. 3, 2, 1. Este brazo vamos a jalarlo hacia adelante. Estira ahora hacia adelante.
Ahora, así como estés tirado para adelante, como si fuera un péndulo, va a jalar hacia atrás por arriba, hacia el cielo, y ahora hacia atrás de la silla. Y me quedo volteando hacia atrás. Fíjate bien, estoy volteando hacia atrás y la mano que quedó enfrente en la rodilla me va a ayudar a jalar esa rodilla hacia enfrente. Y regreso, posición neutral. Ok, las dos manos en la rodilla, inhala. Exhala. Ok, jalo hacia el otro lado. Regreso al centro. Rebaso centro y otro lado. Jala, 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 jala. Ahora sí, por arriba de la oreja. 4, 3, 2, 1. Alarga, mantén. Inhala. Exhala y jala hacia adelante. Separa tus vértebras y jala hacia adelante. Quiero alcanzar lo que está ahí adelante. Eso es, ahora como péndulo, jalando hacia el cielo primero. Y ahora hacia atrás, agárrate de la silla y haz esa torsión bien controlada, suavecita, como tú la sientas. Agárrate de la silla por atrás, del respaldo, del sillón, de donde tú veas. Y con la otra mano ya quedamos que me voy a apoyar en la rodilla. 4, 3, 2, 1. Regresamos al centro. Eso es. Vamos a hacer nada más como que estamos reacomodando, así, muévete, busca, imagina tu columna vertebral que se está reajustando, como que me agacho tantito, me vuelvo a parar, jalo hacia un lado, jalo hacia el otro, eso es, ahora nos quedamos en posición neutral, planta tus dos piernas en el piso, las manos posadas nada más en los muslos. Pueden estar con la palma para arriba, pueden estar con la palma para abajo. El chiste es que estén relajadas. Ahora siente la conexión de tu columna vertebral, la base de la columna con la silla. Si prefieres, puedes estar acostado en el piso. Esa postura se llama Savasana, que es la postura del cadáver, o aquí en la silla. Ahora inhala profundo, pasa la tensión hacia tus narices. Y exhala despacio, apretando primero el cinturón abdominal, aprieta piso pélvico también ligeramente, mantén, continúa exhalando, 4, 3, 2, 1, inhala otra vez, bien profundo, mantén, relaja tu cara y empieza a exhalar. Continúa tu exhalación. Recuerda que hay que jalar hacia arriba el diafragma. Eso quiere decir que hay que encajar un poquito los abdominales. Última inhalación bien profunda. Expande primero tu estómago, después el tórax. Relaja los hombros, relaja tu cara y exhala. Cinturón abdominal, 2, 1, respira normalmente. Siente cómo trabajaste el día de hoy, lo que hiciste por tu cuerpo. Felicítate por haber venido, por haberte dado estos momentos. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, o a lo mejor lo que nos faltan a veces son ganas, pero el día de hoy estuviste aquí, a lo mejor estás sudando un poco, a lo mejor sientes tu corazón bombeando, a lo mejor sientes hormigueo. Sientes esa energía que fluye por todo tu cuerpo, así como oleadas con tu pulso. Respira normalmente y siente como si llegara este chupón gigante, te jala desde la cabeza, va separando tus vértebras, alineando la postura,
trabajando, si es que tienes alguna cuestión en tu columna vertebral, ahí hay el enfoque, ahí te llega la luz, te llega esta relajación. Visualiza tu columna vertebral en blanco sobre negro. Recuerda que cualquier sonido que haya nos va a ayudar porque entra como vibración por nuestros oídos y se convierte en vibración adentro del cuerpo que relaja desde adentro. Ya sea un murmullo o sea algo muy estridente, eso es lo que pasa. Ahora conecta tu columna vertebral con las costillas. Empiezan a aparecer en el escenario esas costillas que se unen por adelante, por el esternón. Abrazan los pulmones que aparecen en escena. Y también va apareciendo el corazón bombeando con ritmo, llevando esa sangre hacia todo el cuerpo. Empieza a aparecer el sistema circulatorio, las arterias, jalando hacia brazos, jalando hacia tu estómago, hacia las vísceras, expandiéndose hacia las piernas, para regresar en forma de venas, que regresan toda esa sangre hacia los pulmones, hacia los alveolos. Aparece en tu mente entonces columna vertebral en blanco sobre negro. Aparecen las costillas, el esternón abrazando los pulmones, que abrazan al corazón, que se conecta con una serie de venas y de arterias que van recorriendo todo tu cuerpo. Esas venas, esas arterias llegan de vuelta al corazón y ahora empiezan a aparecer hacia arriba, hacia el cuello, hacia la cabeza, irrigan tu cerebro, irrigan tu cara, tus expresiones, tus pensamientos, tus sentimientos. Inhala profundo, exhala y así como abrazas tu corazón y los pulmones, con tus costillas, ahora vas a abrazar tus sentimientos y tus pensamientos. Los abrazas y como que irradia alguna luz dorada, algo de energía quizá, que viene de todo el cuerpo, que está transitando con tu pulso. Ah, bueno, pues ahora llega a tu mente, a tus pensamientos, a tus sentimientos, y en esa realidad trata de abrazarte, de confortarte, de aceptar, de tolerar y de abrazar. Sigue fluyendo esta sensación cayendo por tu frente. Cae hacia las cejas, se abre hacia tus ojos, rodeando tu glóbulo ocular, rodeando los músculos de los ojos, cae por tus mejillas. Jala hacia tus oídos, orejas, baja por la nariz hacia tu mandíbula superior, dientes, boca, labios, lengua y mandíbula inferior, para volver a conectarse con el cuello y regresar a conectarse al corazón, a los pulmones, a las costillas y a la columna vertebral. Quédate un momento más sintiendo
toda esta conexión. Visualiza. Relájate cada vez más. Si sientes que quieres quedarte relajándote un rato más, adelante. Hacerlo, escuchando las aves que hay por aquí. Si sientes que ya quieres regresar, entonces inhala profundo y al exhalar removiendo tus manos, tus pies, poco a poco. Involucrando muñecas, tobillos. Eso es. Poniendo las manos en posición de oración sobre el esternón, baja tu nariz para que apunte hacia abajo, hacia los dedos. Siente esa extensión en cervicales con mucho cuidado. Revisa que el resto de tu espalda esté erguida. Y poco a poco abre tus ojos, dejando entrar una rendija de luz. Poco a poco. Revisa cómo aparecen colores, texturas, sombras. Hasta que abras tus ojos. Y regreses aquí. Aquí conmigo. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Espero que les haya gustado la clase.